Jueves 10 de septiembre, señoras, señores, ya estamos comenzando las transmisiones de los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente, como siempre, que está con nosotros, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que compartan, por favor, compartan para que podamos pues crecer esta comunidad. Estamos en el famoso Facebook como Una Radio y en el resto de redes sociales, fácil, sencillo, Una Radio MX. Una Radio MX en YouTube, Una Radio MX en Twitter, Una Radio MX, que me falta en Instagram. Señoras, señores, yo soy Wilmaro Ponce, el señor Leo del Arte. Querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a cada uno de ustedes. Marito, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Amaneció nublado y lluvioso? Nublado, lluvioso, pero caluroso. Qué calor está haciendo, ¿eh? ¡Ay, qué bárbaro! Mira, por eso le dije al Tomasín, le dije, me mandas por favor acá mi agüita de limón con hielos y ya me la hice llegar. Mira, aquí está. ¿Ya? Aquí está. Mira, qué sabroso, sabroso. Vámonos, Mira, le voy a dar vamos otra a todo poquita. dar. Oigan, hoy tenemos a Katy Lubiano, así que vamos a ir entrando en temas, señor del arte, si no, luego no nos rinde el tiempo. Y vamos a platicar. ¿Cómo andas con lo del peso? Por cierto, no subiste tu video, ¿eh? No, la verdad no lo subí porque ayer ya cuando llegué ya era tarde y ya estaba cerrado, pero hoy en la mañana que fui estaba cerrado porque dicen que abren como a las 9, ¿Estaba no, cerrado como a las qué? 10. ¿El Spotify? La farmacia, no, la ¿El farmacia donde hay TikTok? una báscula. Ah, Es una báscula, ya. Ah, yo sí. pensé que te ibas a pesar. Porque yo no tengo báscula, entonces Ah, tengo que ir a ya. la farmacia y ya, pero es de las estas básculas antiguas. ¿Ya te acuerdas que Ah, parecen sí, como de relojes reloj. grandotes? De reloj. Ajá, Así le así. llaman, de reloj. Oye, esas básculas son buenas. Sí, y ahí voy a ir. Esas básculas son muy puntuales. No que las Sí. de ahora, esas de que póngase derecho y no se mueva y te saca el ticket, siempre te aumenta 3, 4 kilos, ¿eh? Ah, no manches. Pero bueno, te dice que tu peso ideal y que no sé qué, y estatura y todo eso, ¿no? Pues sí, ese supuestamente, ¿no? De ahí salió el famoso meme de, oiga, doctor, ¿cuál sería mi estatura ideal según lo que peso? Dice, pues 4 metros, señor. Usted tendría que pesar 4 metros para que estuviera en su No, peso correcto. usted tendría que medir 4 metros, ¿no? Medir 4 metros, perdón. Sí, ¿qué dije? Sí. ¿Pesar 4 metros? Usted Sí, tendría que no, 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 pesar no. cuatro metros. Medir 4 metros. No, no, Según su peso, usted tendría que medir 4 metros. No, pues imagínate. según ¿Cuánto? el tuyo, Marito, ¿cuántos metros tienes que medir? Pues mira, yo mido 1,77. Ajá. Dicen que supuestamente es así, 77 kilos. Yo digo que no porque tiene que ver mucho la complexión y los huesos y esas cosas, ¿no? Pero si Exacto. fuese así, pues estoy pasado 23 kilos, Lito. 23 kilos. O sea, ¿cuánto pesaste? 99. 95. Ahí está mi video. Yo cumplí. Quedamos Sí, que no, se sí. subía ayer. Yo también, Se pero subió ayer. Y ya yo empecé el también. reto. Y ya empecé el Hoy lo. ejercicio. Es más, Eso, muy nos bien. vamos a filmar igual este Sí, videíto haciendo a el veces, ejercicio, sí. ¿no? De Para que hecho. vean que no es broma. Sí, no, y además te voy a decir algo, o sea, de hecho hay un reto ahí en redes sociales, no, Ajá. no sé cómo se llama, es un challenge, y pues te etiquetan y tienes que hacer 25 días continuos, 25 ejercicios diferentes, y etiquetas y retas cada día a alguien diferente. Eso está Yo voy padre. a etiquetar empezando a mi querido Ernesto Molina, a ver si no, le manda saludo, tiene que bajar de peso mi querido Ernesto, a Manuel Puentes. Un saludo a mi querido Manuel Puentes. Al Roger Rodríguez. Al Roger Rodríguez, al Alfred. El Alfred andaba haciendo, ¿no? El Alfred, Andaba el ahí Alfredo. haciendo El ejercicio. Alfred, ese es puro chorizo. Ese es puro chorizo. Ese sale un día y dice, ahora sí, voy a hacer ejercicio. Le da 2 vueltas ahí al Rose Bowl. Se me hace que se las da en coche el huevón. Y ya, después se le olvida y ya se sube la moto y dice, no, mejor las doy en moto. Y luego ya se pone a trabajar y ya se le olvida y es un hombre de 2 días. Sí. El Vamos a Roger sí dice que no. retarlo. A ver, por favor, Roger. Porque el Alfred no ve los videos, pero por favor, Roger, compadrito, dile al Alfred que vea este video para que acepte el Exacto, reto que lo como vea. hombre, cabrón. Órale. Por Vamos a aceptar favor, el reto claro. para que de aquí a diciembre, lo estamos haciendo mensual, vamos a hacer corte al 9 de octubre y luego vamos a hacer corte así al 9 de noviembre, 9 de diciembre. Y en diciembre ya descansamos, ¿no? Y retomamos en enero porque pues, se vienen las fiestas patrias y las fiestas patrias, ¿eh? Las fiestas de Navidad. No, Las digo, fiestas de Navidad. seguimos cuidándonos, pero yo creo que no vamos a hacer ejercicio igual, ¿no? No, 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 O yo bueno, creo que igual y no. sí, nos seguimos, Dito, pues ¿por qué no? Por lo Bueno, pronto mira, de la aquí a verdad es que diciembre. Por lo pronto de aquí a mientras diciembre.
Mientras nosotros le echemos fuerza, voluntad y ganas, adelante, yo creo que sí vamos a poder. Pero la verdad es que sí, lo vamos a hacer. Yo en este, hoy en la tarde me peso. Ya, yo creo que ya debieron de haber abierto, porque veo que me di una vuelta ahí por las 9:30 y estaba cerrado. Entonces, ahorita yo creo que ya debe estar abierto, ¿no? Ayer cerraron, llegué igual tarde y ya estaba cerrado igual. Entonces, y es que esa báscula me gusta porque es puntual, o sea, te dice gramaje también. O sea, te dice, sí, no, son pesa muy usted. Exactas. Esas básculas son muy buenas, son muy exactas, la verdad. Sí. Son muy precisas. Llega el punto que te dice, bájese una persona y nada más eres tú. Sí. No, las que hablan, Lito, sí te dice, órale, huevón, uno por uno. Uno por uno, no sé usted. Uno por uno. No puedo pesar a tres. Tres a la vez. Sí. Oye, el que ya bajó de peso fue nuestro amigo Brayito, ¿no? ¿O sigue igual? No, tiene tiempo que no veo a don Brayito, ¿eh? No sé, yo creo que sí, no sé si ya bajó, ¿no? No sé si está haciendo ejercicio. A ver si le quiere entrar al reto también. Hay que etiquetarlo, lo etiquetamos. Hay que etiquetarlo, que le entre el reto. ¡Sórale! Pues. ¿No? Estamos pues arrancando parejos, básicamente, Lito, te digo. Exacto. Mira, yo la última vez que me pesé, ahí te va, ¿eh? La última vez que me pesé fue casi un año, porque me acuerdo precisamente que venía en noviembre, precisamente Roger y el Alfred, y yo ya estaba corriendo, ¿te acuerdas que yo ya corría y todo diario? Sí, tú andabas corriendo. Sí, y dejé claro. De correr precisamente cuando vinieron ellos a México, y que de ahí ya vino diciembre, ya, bueno, ya fue todo un relajo. Entonces, más bien en enero me pesé y todo, y empecé otra vez a hacer ejercicio hasta que empezó la pandemia. Yo ya estaba cerca de los, o sea, se estaba por 82 kilos. Ah, nomás, sí subiste 82. De 82 a 90. No. 92. Ah, ok. 92. O sea, ahorita tengo 8 kilos de más de como estaba cuando empezó la pandemia. Sí, claro. De todos sí, modos, pues, ya traía sobrepeso, pero como que ya había bajado algo, te digo, y estaba en 92, me acuerdo que me empecé, estaba en 92. Entonces, de la pandemia acá he subido 8 kilos, Lito. No, hombre, 8 kilos. Yo creo que ando por lo mismo, ¿eh? Yo creo que también ando como por ese rango de peso. O sea, como esos kilos, igual siento. Sí, yo siento que sí, ando por esos. Es que, ¿sabes qué? No sé tú, yo me la pasé 5 meses, o por lo menos 4, sí, seguro, sin hacer nada porque me dio lo de el problema del pie, ¿te acuerdas del ácido úrico? Sí. Y me dio fuerte, ¿eh? Entonces no me podía ni mover, pero ni mover literal. Entonces ahí más el que no te mueves, más estar encerrado, más la tragazón, todo eso. No, la verdad es que sí estuvo cañón. Estuvo bastante. Pero ahorita ya mira, ya te estás recuperando, ya estás empezando a hacer ejercicio y vamos ya a vamos por el buen. ¿No? Sí, vamos a aplicarnos. Vamos a ver qué tanto puede crecer este musculito. Ay, sí. Ay, perdón, esa masa muscular, a ver qué tanto puede. No, y es que yo lo veo mucho porque la ropa luego te empieza ya, dices, el cinturón ya ibas en el hoyito no, número sí, 4. Ya te das cuenta y ya regresas al 1 y dices, no, manches. Exactamente, en el cinturón te das cuenta. Yo me volví a poner cinturón apenas hace como un mes. Y así como estás diciendo, cabrón. Lleva en el hoyito 3 y regresé al 1. Y dices, puta, no puede ser, cabrón. Ya mejor no me pongo cinturón, ¿no? Sí, está cañón. Sí, no, es que está muy feo eso. Está muy feo. Pero vamos a etiquetar a gente. Así es que gente, si quiere participar, por supuesto que órale, lo vamos a órale, órale. Y aparte toda la gente que es más, ve. Vanessa Cerfati, Yadira Fajardo, nuestras seguidoras que siempre están al pie. Gracias. No, Yadira, también es Jazmín. Ah, Jazmín. Ah, bueno, pero también Jazmín, a Yadira. Que a Yasmín y a Yadira. Las es que las dos Fajardo. Son Fajardo. Entonces, sí, las dos son Fajardo. Entonces, pues, perdón, ¿no? ¿No serán parientes? No, creo. Puede ser que sí, pues el mismo apellido, ¿no? Pues sí, es que es muy raro, pero bueno, a Yasmín y a esta Yadira Fajardo, las dos, pues igual. Y ya de Yadira Fajardo, no sé qué onda con ella. No sé si sigan lo de los autos, yo creo que es que otra todo se paró. Pero a todos. Vamos a pero bueno, llevarlos por el buen oye, y de ahí, señor del arte, rápidamente viene ese tema del día de hoy que nos mandó la gente de redacción. ¿Cómo afecta el dormir a la pérdida de peso, señor del arte? Porque todo engorda, mi hermano. Es que dicen que si no duermes bien, sí puede afectarte, ¿no? El no dormir, dicen que engorda bien cañón. Y entonces, fíjate, en esta pandemia estamos comiendo de más. No estamos haciendo ejercicio y luego aparte no dormimos bien. No, pues bueno, le estamos dando todo el factor
al peso para que... ¿Y sabes qué es lo peor? Que vamos alentando el metabolismo. Conforme más años tenemos, tú todavía estás chavo, pero conforme más años tenemos, el metabolismo se va alentando. Y luego, si no haces Claro. actividad física, se alenta más. Entonces, Exacto. pues tenemos el ¿cómo se llama? Pues el El que sistema, el meta el metabolismo, sí, y el más sistema lento. inmunológico mucho más lento, pero luego, inclusive, también te lo llegan a medir y te dicen de qué edad es tu sistema, del metabolismo. Metabólico. Metabólico, sí. Te dicen, haz de cuenta, ¿no? Yo puedo tener 50 años, pero te dicen, tu sistema metabólico es de un señor de 70 o 80, güey. Sí, te lo juro que te lo miden igual. Entonces está bien cañón porque, pues porque tú relativamente te ves bien y según tu joven, y no, 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 tu metabolismo está lentísimo. Lo que comes no lo procesas y tardas muchísimo en quemarlo, etcétera. Entonces, por eso es bien importante la actividad física, señor del arte. Pero bueno, ahí te va rápidamente, mi hermano. El tema del día de hoy no es ningún Por secreto favor. que no dormir lo suficiente puede causar aumento de peso. Incluso, fíjate, incluso si estás haciendo dieta, incluso si estás Órale. haciendo ejercicio, el no dormir puede ayudar a que usted, señor, señora que me está viendo, suba de peso. No dormir lo suficiente, y no dormir lo suficiente son menos de 7 horas. Vamos aclarándolo. 7 horas. Si estás durmiendo menos de esas 7 horas, no estás durmiendo bien. Esto puede reducir y deshacer los beneficios de una dieta para perder peso, según una investigación pública en el Annals of Internal Medicine, señor del arte. El caso es que en este estudio, un grupo de personas que hacen dieta fueron puestas en diferentes horarios de sueño. Cuando sus cuerpos recibieron un descanso adecuado, la mitad de peso que perdieron fue de grasa. Sin embargo, Okay. cuando redujeron el sueño, la cantidad de grasa perdida se redujo a la mitad, a pesar de que seguían la misma dieta. Okay. Además, se sentían significativamente más hambrientos, estaban menos satisfechos después de las comidas y carecían de la energía para hacer ejercicio. En general, aquellos con una dieta privada de sueño experimentaron una reducción del 55% de pérdida de grasa en comparación con sus homólogos que sí hicieron esa misma dieta, pero que aparte sí durmieron bien, sí durmieron sus 7 horas, señor del arte. Así que la falta de sueño cambia las células grasas. No solo Okay. tu cerebro y cuerpo se sienten de la manera, pues, en la que están quemando las calorías, sino también lo hacen las células grasas. Cuando el cuerpo está privado de sueño, sufre de aturdimiento metabólico. Así es como lo están catalogando, aturdimiento metabólico. Así, mi querido, que pues hay que pensar en la última vez que tuvimos una mala noche de sueño, mi hermano. ¿Tú cuándo tuviste una mala noche que no hayas dormido bien? Bueno, creo No dormir que bien, bueno, no dormir la también semana pasada. es despertar también, ¿eh? Sí, A sí, sí, sí. medianoche. O sea, que tú ya estés dormido y que digas, ah, ya estoy durmiendo rico, pero si Pero te te despiertas, despiertas, ¿no? eso ya se considera igual como un mal dormir. Sí, tienes que dormir seguido, continuo, Seguido. sin ningún problema. O sea, quedarte Sí, dormido sí, sí. y ya. Y No bien estar descansado. despertando, exactamente. Y bien No, no descansadito. estar. Sí, porque luego muchas veces estás pensando, o te quedas pensando, híjole, mañana voy a hacer esto, 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 esto. Y te quedas, tengo que pararme a las 6 y a cada rato te quedas con ese pendiente y luego ya te despiertas y dices, ay, ya me voy a bañar. No, son las 3 de la mañana. Ay, otra vez. Ay, no, ya voy a bañar. Y no descansas. En realidad no descansas. No, no descansa uno, ¿eh? No No, descansa. entonces, lo más recomendable es que traten de tomarse un té aquellos que no puedan dormir bien, ¿no? Un tecito ahí, no sé, de manzanilla o algo. O muchos dicen que la leche caliente. O sea, Pues que también. tomas una. Leche, un vaso de leche caliente y que te cae bien. O lechuga, también dicen que la lechuga te da sueño. También dicen que la lechuga. Bueno, pues ahí está. ¿Quién sabe? Muy bien, mi querido, pues vamos a entrar ya. Ya Tomás, deja venir a la señora Por Katherine Lennon favor. a ver qué nos trae el día de hoy. Venga, venga, Para señorita Lubiano. el bienestar, mi querido, tan importante que es, ¿no? El Hoy estar es bien. jueves de milagros. Hoy es jueves de Jueves. milagros. Jueves de milagros, señoras y señores, con Katy Lubiano. Y ahí está, mira, saludando. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos Te oímos un queridos. poquito mal. Sí, Ah, déjame decirte. es que no trae los A lo mejor es audífonos. que me puse estos, pero los cambiamos en este momento, van a ver.
Sí, sí, ¿cómo sí. Están ustedes mientras díganme? Pues muy estamos, bien. Estamos ya empezando un reto, a ver si te quieres unir, un reto para bajar de peso. Ya nos pesamos. Bueno, yo me pesé el día de ayer, el señor Duarte hoy me peso. Se compromete a que hoy, como dijo Fox, hoy se pesa. Hoy. Y vamos a hacer un reto mensual de aquí hasta, hasta diciembre. Espérenme. Vamos a hacer un reto en el que vamos a irnos de aquí a hacer corte a octubre, luego noviembre, luego diciembre. Y entonces, estás invitada si le quieres entrar. Vámonos, yo sí le entro. Ya te oyes bien, ya te oyes bien. Ah, ¿ya? ¿Te escuchas bien? ¿Ahora ya? Sí. Ahora sí. Ay, es que pues sí, tengo mis audífonos, pero sí, como que algo pasa ahí. Luego los teléfonos no agarran. Pero ya estamos. Jueves de Milagros, Katy Lubiano, ahora sí, le damos ahora sí la bienvenida. ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué nos traes el día de hoy? Gracias, buenas tardes. Me uno al reto, va. Órale. Órale, va. Tienes que pesarte, bueno, tienes que pesarte rápidamente, tienes que pesarte. Si no quieres subir tu video, no lo subas. A mí yo me quité la pena y sí lo subí, está en TikTok, para que toda la gente se meta ahí. Yo en todas las redes sociales estoy como Maro Ponce. Fácil, así Maro Ponce. Entonces, métanse en TikTok, ahí está el día de ayer. Soy hasta la regadera de que yo ya estoy listo para meterme a bañar. Y dije, órale, ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo hoy voy a pesarme a la báscula de la farmacia. Sí, nada más que como te peses, te debes de pesar siempre igual para que no varíe tu peso. O sea, trata de quitarte los tenis, pero que lleves un pantalón similar, ¿sí me explico? O sea, que no vayas a... Porque la ropa sí pesa. Sí, la ropa sí es pesa. Es correcto. Un kilo, Sí, claro. Claro. Tan solo, dicen que lo esencial, fíjate, el doctor me dijo a mí, el cardiólogo, ya para entrar con Cata rápido, a mí me dijo el cardiólogo que hay que pesarse en la mañana, en ayunas, encuerado y después de haber descargado. Sí, claro. Por supuesto. Sí. Yo no puedo hacer eso porque en la farmacia van a correr. Ah, claro, pero claro. ¡Antes, Lito! Pero... ¿Antes de qué? No, es que... Antes descargas. Sí, no vas a descargar. No vas a descargar en la farmacia, mi hermano. Te meten a la... No, pero desnudarme es que No, pero desnudarme ahí, no, o sea, no. Tal vez quitarme los tenis, puede. Sí, eso sí. Puede que sí. Y eso quién sabe, porque qué tal si en una de esas me estoy pesando y volteo y ya se los llevaron, entonces sí. Mejor me voy a llevar los tenis más ligeros que tengo. No, o qué tal si te pegan ahí algún tipo de algo de melcocha, fauna. Alguna melcocha ahí que se le pega al hijo. Algún champiñón. ¡Ay, algún ya! Cancro. No hablen de esas cosas, mi sección. Okay. Dice Katy, cuando acaben en la suya hablan lo que quieran. Claro. Pero bueno, voy a tratar de pesarme en esa misma báscula siempre, cada mes. Sí, sí, sí. Cada mes, sí, sí. Ese es el chiste. Se hace corte el 9. Oye, inclusive es el mismo día, Lito, O sea, si te vas a pesar los sábados, es los sábados. Exacto. Sí, eso es correcto. Pero bueno. Digo, eso también me enseñaron mis profesores de Zumba. Que les mando un beso. Oye, yo no me puedo pesar en ayunas porque abren muy tarde aquí los de la farmacia. Pero me voy a tratar de quitar no sé, si peso 80, pon tú 79, ¿no? Una cosa así. Lito, no vas a pesar 80, vas a pesar como 120, huevón. Sí, yo creo que sí voy a pesar como unos 100, no, 120 no, pero tal vez 115, algo así. Sí, 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 pues es que estás más alto que yo. Sí. Oye, pero sí grábalo, no te vayas a hacer, güey. No vayas a subir ahí. No, yo lo voy a grabar, pues, si fue mi idea. No, sí, pero no, que vaya pasando ahí un huevón más flaco y que diga, súbete, no se vale. te conozco. Oye, pues voy a checar tu video para hacerlo similar. Órale. Va, ya está. Va. Oye, pues ya nada más le quedan 5 minutitos a Katy. ¿De qué va? Venga, Katy. Mando saludos y me voy, Saludos. Por favor. Ahora, ¿quién mandamos saludos, Katy? Como decía Fox, come si te vas. Sí, saludos y ya. Adiós, chicos. Fue un placer estar con ustedes, Ah, claro. Siempre es un placer también. Empecemos, rebobinemos a ti. Hola, buenas tardes a nuestra audiencia y a nuestros amigos queridos. Buenas tardes, Maro. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo están? Ya me dijeron que muy bien, gracias. Pues fíjense bien. Sí, voy a mandar saludos. Mando saludos a todas las personas lindas que nos han puesto un mensaje. Oye, muchas gracias por su cariño. YouTube, mucha gente en YouTube que te escribe. Yo no me había metido honestamente a YouTube a ver los comentarios.
Pero la sección de Katy tiene ponche. Pero tú, tenemos muchos amigos que nos benefician con su con su cariño, así que muchas gracias. Les se te bajó mucho. Te bajó tu volumen, se te bajó tu volumen, Marito. ¿Se me bajó mi volumen? ¿Ya no me oyes? Sí, un poco. Sí te escucho, pero muy bajo. A ver, voy a quitar mejor esta cosa. Okay. Y bueno, chicos, mira, mando saludos, te digo, a todas las personas que nos ponen un mensajito inbox o en los comentarios. Yo los animo a que nos sigan poniendo mensajes, comentarios, porque así pues es como nos damos cuenta si vamos por buen rumbo o no. Claro. Entonces, muchas gracias, mando saludos a Betty Ponce, a Betty Trevilla, a Nonis, a Andrea, Adriana, Yusel, a Barbie, a Gustavo, a Alex, Angie Castillo, Angie Anduiza, Teresita, Chivis Caballero, Chivis Fajardo, Violeta, Glory, Charito, Leti, Paquito, Liz, y si omito a alguien, pido perdón, pido disculpas, pero voy a tener más cuidado, espero no haber omitido a nadie. Y después de esto, es Jueves de Milagros. ¿Se acuerdan? Hay que creer y crear. Y el día de hoy les traigo un tema súper interesante porque se llama, el tema, Creando un Nuevo Cerebro. Okay. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Les gusta el tema? Bien. Sí, bien, claro. Ok. Pues fíjense bien, mis amores. Este tema se me hace súper, súper interesante porque es para redondear todo lo que se ha dicho en los programas anteriores, ¿no? Nuestro cerebro fue diseñado para obedecer, nada más y nada menos. Nuestro cerebro va a obedecer todo lo que le digamos. Si decimos en una broma, tenemos una nariz de papa, de patata, la nariz se va a ir haciendo a su forma y vamos a tener una nariz muy similar a la patata. Entonces, nuestro cerebro fue diseñado para obedecer. Y entonces, en esta época natural, sobre todo, nosotros hemos cedido nuestro poder y nuestra paz ante todo lo que, a todos los eventos, ¿no? Y en esta época donde hay tantas herramientas y donde hay tantísimas opciones, parece que nos tienen coartada la individualidad, coartado nuestro libre albedrío. Porque todo lo que vemos, todo lo que nos ofrece el internet, todo son agresiones, todo es catástrofes, ahora que estaba el bicho este, que no me gusta ni decir su nombre, todo viene en ese tenor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro empieza a crear esa realidad. El otro día que estaba hablando Gala de las realidades, ¿no? Cambiar nuestras realidades. Uh-huh. Y por eso les quiero explicar, ¿no? ¿Cómo se cambia una realidad? Pues al principio de cuentas ya tenemos herramientas, ¿no? Vamos a cambiarla cambiando nuestras emociones, nuestras creencias. Las creencias es algo muy, muy pesado. Porque desde que estamos chicos, escuchamos a nuestros padres, a nuestros maestros y a las personas, ¿no?, que tienen autoridad, a todo nuestro entorno, decir cosas. Ejemplo, el dinero no se da en los árboles. Oh, ok. Y eso es una creencia que después cargamos toda nuestra vida. El dinero hay que ganarlo luchando día a día, partiéndonos el lomo. Esa es una creencia. Y entonces la llevamos también al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Otra creencia, si te mojas, te enfermas, punto. No, uh-huh. Ya. Estos son ejemplos, ¿no? Uh-huh. Pero así, si nosotros concientizamos, toda nuestra vida está hecha de creencias y está hecha de nuestras experiencias, que cuando ya tuvimos la experiencia de estas cosas, y entonces decimos, sí, es cierto, tienen razón. Si me mojo, me voy a enfermar. Sí es cierto, el dinero se gana luchando. Sí es cierto, o sea, y vamos dándole credibilidad a esas, ahora sí que, valga la redundancia, a esas creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con eso? Pues, entonces ya dije, cambiando nuestras emociones, ya sabemos de dónde venimos,
ya sabemos quién nos creó y que somos un milagro, que somos el milagro más grande del mundo, que somos co-creadores con nuestro Señor Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a crear en nuestra mente lo que queremos, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo con lo que, como cuando fuimos niños. ¿Se acuerdan cuando fueron niños, no? Claro. Porque fue hace poquito, realmente. Hace un par de años. ¿Verdad? Entonces, bueno, como recordar cómo éramos cuando éramos niños, ¿no? Que creíamos fácilmente en que las cosas no son tan pesadas, las cosas no son tan graves, ¿no? Y si alguien te ofendía, no te lo tomabas tan a pecho. Y si algo te pasaba y te caías y te raspabas, y tampoco, ya chillabas, te levantabas, te sacudías. Ya otra cosa, mariposa, ¿no? Entonces, así tenemos que ser, con el alma como de niños, con la mente como de niños, y volver a creer que todo se puede. Y que todas esas creencias las podemos cambiar, por creencias positivas. Ahora voy a creer que el dinero me lo puedo ganar muy fácilmente, ¿no? Porque ahora las cosas, hasta las personas que se vieron con esta situación de la pandemia y pensaron que era catastrófico, hasta algunas personas les ha ido mejor, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, hay muchos lugares, muchos caminos para tener esa libertad. Y entonces vamos a creer en que podemos tener muy buena salud, desde nuestro pensamiento y desde nuestro sentimiento. Y entonces vamos a crear la emoción. Entonces, con esa emoción, se van a mover en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la cualidad de tener neuroplasticidad. Y entonces, así como todos nuestros órganos se pueden regenerar y pueden recuperarse, nuestro cerebro tiene esa plasticidad y puede volver a reprogramarse. Entonces, partiendo de ahí ya tenemos un cerebro nuevo, ¿no? Con las nuevas creencias, con las emociones sobre todo. Entonces, exactamente les voy a decir cómo es. Bueno, yo quiero ir a Japón. Mi sueño es conocer Japón. Y entonces voy a producir desde lo más profundo de mi ser esa emoción, como si yo ya estuviera en Japón. Y voy a reproducir esa sensación de lo logré, yes. Así, claro, con nuestros sueños, ¿no? Puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser un nuevo empleo, puede ser el amor, puede ser nuestra salud, lo que sea. Podemos nosotros cambiar nuestras realidades. Y entonces desde ahí, nuestro cerebro empieza con esa mecánica de poder lograr lo que queremos. Fíjense, rápido les digo esto, que es, así es como comienza no es como comienza, es como podemos entender mejor la física cuántica. En la física cuántica hay millones de posibilidades. Pero ¿cuál es la manera de que suceda? Es por medio del observador. Y entonces ahí es cuando viene nuestra realidad. Si nosotros queremos cambiarla, es simplemente hacer en nuestras emociones y en nuestro cerebro que suceda. Y tener esa sensación y tener ese amor y tener esa alegría y esa felicidad. Y eso va a hacer que las cosas se hagan realidad. ¿Cómo ven? Padrísimo. Oh, pero a ver, nada más para entender, es como una fórmula. Bueno, quisiera entenderla como una fórmula. Es primero, obviamente, lo que tú quieres. Creerlo. Uh-huh. Sí, claro. Pero luego dices que reproducir la emoción que te daría el que ese deseo se cumpla. Ya fuera realidad, aquí, ahora, en presente. Ajá. Ajá. Sí, si tú te imaginas, como tú decías, ya subiéndote el avión, viajando, contenta, etcétera, eso es parte, pues, como del ingrediente para que se pueda cumplir la realidad. Así es, ¿sí? Ok. Y entonces, si yo digo, no, es que, no, ahorita es pandemia, no se va a poder. Es una realidad, pero yo puedo cambiar la realidad. Y a lo mejor no puede ser en este segundo, pero yo ya voy a empezar a trabajar en mi sueño. Ajá. Para que cuando termine la pandemia haya la posibilidad de que yo viaje a Japón, ¿no? Incluso yo creo que sí se puede, pero bueno. Las cosas, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero las cosas
suceden y empiezan desde nuestro cerebro. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Claro. Bueno, el enamoramiento produce químicos que se hacen en el cerebro. O sea, nosotros nos enamoramos con nuestro cerebro. Entonces, cuando nos enamoramos, acuérdense de esa sensación. No había imposibles, no había gente mala, no había, incluso se puede decir que uno dijera, no tengo dinero. No, pues tienes dinero para las flores para tu novia, ¿no? Y nos volvemos otras personas cuando estamos enamorados. Porque en la química de nuestro cerebro, el cerebro es tan potente que empieza a hacer que todo funcione, pues para vivir nuestro romance, ¿no? Con nuestra pareja. Y entonces, ahí empieza todo el mecanismo donde uno puede entender qué es lo que pasa con nuestro cerebro. Entonces, yo podría decirles, enamorarnos de la idea o enamorarnos de nosotros mismos, en este caso, ¿no? Si quiero salud y quiero a lo mejor bajar de peso y quiero cumplir esa meta, pues me voy a enamorar de mí misma y voy a producir en mi cerebro, voy a hacer que mi cerebro produzca esos químicos que me impulsen y que me den esa sensación de felicidad, de libertad, de paz, de una alegría constante, porque es así como cuando estamos enamorados, ¿no? Entonces podemos lograrlo. Fíjense que luego, concientizando todas las cosas, ¿no? Cuando uno concientiza, ¿saben la diferencia, no? De la conciencia al subconsciente y a la inconsciente. ¿Se saben esa diferencia? No, a ver. No. ¿No? Yo no. También se las voy a poner facilísimo para que lo entiendan, porque esos conceptos como que muchas veces no los logramos entender perfectamente. El consciente es una playa, y es todo lo que ustedes pueden ver en una playa y sentir. Pueden sentir la arena, pueden sentir el vaivén de las olas, ¿no? Cuando están en la orilla, pueden sentir y oler la brisa, pueden sentir en su piel la calidez del sol. Ese es el consciente. El subconsciente, entonces damos 2-3 pasos hacia adentro y ya el mar o las olas del mar nos dan a las rodillas, ¿no? Ahí todo lo que podemos percibir es el subconsciente. Y si nosotros entramos y profundizamos, todo lo que hay en el mar, absolutamente todo, flora, fauna y todo lo que hay ahí, y todo lo que no se ha explorado, eso es el inconsciente. Que esto me hace recordar un meme muy gracioso que vi una vez, que una señora está en el diván y está el doctor, pues, el psicólogo, uh-huh. Y le dice, bueno, señora, se acabó su sesión y ahora la semana que entra vamos a trabajar con el inconsciente. Y entonces la señora voltea y le dice, no, doctor, mi esposo no quiere venir, se lo aviso de una vez. Bueno, el inconsciente no es el esposo, señoras. No, señor, no. El inconsciente es todo eso que desconocemos y todo lo que está en esa profundidad del mar. Entonces, cuando ya también podemos subdividir esos conceptos y entenderlos, entonces vamos a hacer conciencia. O sea, vamos a tomar con todos nuestros sentidos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Y podemos experimentar y podemos reproducir y podemos sentir esas emociones. Entonces es así como trabaja y es así como se reconstruye un nuevo cerebro. También, por ejemplo, les quiero poner el ejemplo del poder del placebo. El placebo, que es tan poderoso, ¿no? Y puede curar personas. Y le dan una pastillita de X sustancia con azúcar, ¿no? Pero la persona está convencida de que esa medicina la va a curar. Y entonces, así también funciona. Así es como trato de que entendamos todos cómo funciona el cerebro. Y entonces, ¿cómo sí podemos tener un cerebro nuevo?
un cerebro resplandeciente, un cerebro eficaz, un cerebro sano, un cerebro feliz. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien este tema. La verdad es que yo creo que muchas personas sí necesitamos crearnos una realidad, ¿no? Y salir un poquito de esta realidad en la que nosotros estamos. Porque claro, eso que acabas de mencionar, mi querida Katy, mucha gente está en esta realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo vivo aquí y no me veo en otro punto jamás en la vida, y aquí estoy. Y mucha gente pasa toda su vida en ese punto, y no sales de tu realidad. Por claro, miedo, por dudas, por incertidumbre, por lo que tú quieras. Cuando tú apoyas a tu cerebro a cambiar esa forma de pensar y esa forma de ver tu vida de otra manera, ahí es donde actúas, ¿no? Por eso se dice, primero piensa y luego actúa. Entonces, claro, eso es, me gustó el tema. Muy bonito, Katy. Sí. ¿Y tú, Maro, qué opinas? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. No lo había yo pensado de esa manera. Pero sí, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo practicando eso que tú comentas de estar decretando de alguna manera tu realidad, ¿no? De estar agradeciendo, ¿eh? Inclusive, por lo que tengas. En el momento puede parecer poco, puede parecer mucho. Alguna vez leí algo que me llamó la atención, que decía que eso precisamente que uno ya tiene, y no es precisamente hablo de lo material, sino hablo de todo lo intangible, eso precisamente que tú ya tienes, alguien más lo está deseando. Entonces, es importante igual, primero reconocer lo que tenemos, ¿no? Y luego, sí agradecer y pensar en lo que queremos, mejor dicho, ¿no? Así es. Te decía que, pues sí, manifestándolo, decretándolo, yo había leído acerca de Jesús, por ejemplo, que Jesús lo que hacía a la hora de hacer sus oraciones era que él ya las tomaba como un hecho. Él decía, no pedía, por favor, Padre, ¿no? Él decía, gracias, Padre, porque ya me diste. Gracias, Padre, por... Es decir, lo daba como un hecho. Esa era la manera en que dicen los expertos, que así era como oraba Jesús en aquel idioma que él hablaba, que era el arameo. Entonces, así es. Hay ciertas cosas que tienen un sentido común que dices, oye, pues es cierto, ¿no? A la hora que tú estás pidiendo repetidamente, pues lo estás negando, porque entonces estás volviendo a retomar el que no lo tienes, no lo posees, y por eso lo pides. A cuando ya lo tomas como un hecho, lo tomas como un decreto y lo sueltas, lo dejas ir, y no te preocupas del cómo, no te preocupas de qué va a pasar o cómo va a ser. Claro. Porque muchas veces también queremos eso, ¿no? Es que yo quiero viajar a Japón y quiero que sea en el mes de septiembre, y no estás dejando entonces que el universo trabaje solito. Claro. Cuando tenga que ser. Será en el momento que tenga que ser y será bajo las circunstancias que tengan que ser, ¿no? Entonces, por eso el decirlo, decretarlo y soltarlo. Eso es lo que yo había leído. Pero lo que sí me cae ahora muy bien, lo que tú comentabas, es añadirle esta nueva manera de que aparte lo vivas, ¿no? Te lo imagines, lo sientes, lo disfrutes, la emoción que te daría, el viaje, el recibir el coche, como tú decías, el nuevo trabajo, todo eso, y me hace más sentido. Claro. Pues evidentemente le estás agregando ese ingrediente adicional, ¿no? Que hace que las cosas sucedan. Claro. Sí, la emoción, y de alguna manera ya lo estás viviendo. Y es una manera también como la que dices de ya doy gracias, o sea, doy gracias desde antes, doy gracias de que ya está hecho. Y es una como redundar, ¿no? Como ya doy gracias de que ya está hecho, hasta siento esta felicidad, esa emoción de que las cosas ya están aquí y ahora. Entonces, también le dice el clavo, Maro, cuando, por eso decía al principio que este era un programa, pues, que también recordaba los programas anteriores, porque ya conocemos nuestro poder, si ya damos gracias, ¿no?, de lo que tenemos, si sabemos quiénes somos, si sabemos perdonar todo lo pasado, o sea, con estas cosas claves, ¿no?, que ya sabemos, es más fácil todavía lograrlo. Porque en serio podemos alcanzar el cielo aquí, que es tener paz. Podemos alcanzar el cielo aquí cuando
ya no, cuando estamos en plenitud, cuando ya no queremos nada más, ¿no? Y no queremos nada más no porque seamos mediocres, sino queremos nada más porque nos conformemos, sino porque también cuando tú te conoces, lo que yo les decía igual en anterior, en anteriores programas, en el autoconocimiento, cuando yo ya sé quién soy, cuando yo ya sé de dónde vengo, cuando yo ya sé lo que estoy haciendo aquí, que es vivir, y vivir contentos, y vivir agradecidos, y vivir, ahora sí que el cielo, en plenitud, no necesito nada más. Entonces soy más rica porque incluso no necesito nada más, claro. Porque sé quién soy. O sea, nada suple eso. No, si llegara un carro nuevo, pues bueno, dices, ok, sí, gracias, ¿eh? Así, oh, sí. Pero no, pero si no lo necesito, soy más rica. Claro. Y esto les digo, no quiere decir que seamos mediocres, ¿no? Y que no queramos alguna otra cosa más. Pues puedes anhelar lo que quieras, pero también ayudando a otros, ¿no? Porque ayudando a otros, tú también estás ayudando a que ellos realicen sus milagros, y entonces eres un co-creador y un hacedor también, junto con ellos y junto con Dios. Y entonces, como siempre les digo, y me encanta decirlo y se los voy a decir siempre, es ganar, ganar, ganar. Ahora, mediante decretos, mediante oraciones, mediante, esto también siempre se lo voy a decir, meditaciones. La meditación es una llave maestra que nos abre también un portal maravilloso de quiénes somos, ¿no? Meditar es escuchar lo que ya pedimos o lo que quisiéramos crear. O sea, en la meditación son las respuestas a todo. Entonces, meditar es estar en paz. Dicen que si el 1% de la población mundial meditara, cambiaba todo esto, ¿eh? Y dicen que si a los niños los enseñaran a meditar en las escuelas, que fuera una especie de submateria, o una materia, pero, o sea, no sub por peyorativo, sino... alterna. Alterna, ajá. Y que fuera enseñar, o sea, enseñarle a los niños, ¿no? En el día con día. No necesitamos gran cosa, ¿eh? 3 minutos al día que sentaran a los niños y que los hicieran meditar, también nuestro futuro cambiaría. Pero déjenme decirles que también está cambiando el futuro, ¿eh? La próxima vez les voy a contar de la resonancia Schumann. La resonancia Schumann ha aumentado y es algo espectacular. O sea, cuento la semana que entra porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no, chicos? ¿O cómo vamos? Así es. Así es. No, ya se acabó. Y andamos, es que esa introducción de Lito y platicar de... No, bueno, ahora resulta que soy yo, ¿no? Bueno, solo les digo una cosa más ya. Que les lluevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Katy. Katy, gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y toda la gente, por favor, sigan a Katy. ¿Tienes algún... sus redes sociales? ¿Face o algo o no? Pues sí, pero ya, luego se los doy con calma. Es que tengo ahí un relajo, pero se los doy con calma. Nada más también, Lito, te iba a decir, corazón, el libro recomendado. Ah, ok, perfecto, sí. La recomendación del libro, fíjate. Es que la vez pasada, como me agarraron así en otra cosa. Sí. Realmente el memorándum de Dios viene dentro del libro, que se llama El Milagro Más Grande del Mundo. Si quieren leer El Milagro Más Grande del Mundo, que es de Ocumandino, está perfecto. Y dentro del libro está el memorándum. Claro, el memorándum también lo pueden conseguir, nada más el puro memorándum, sin toda la lectura. Pero les recomiendo eso. Y les recomiendo, pues, libros de metafísica. Eso, en la metafísica hay muchas cosas que nos dan también muchas claves, ¿no? Muchas claves de las que ha hecho mención Maro o Leo, o yo, que se aplican en el diario vivir. Vienen las leyes del universo, y etcétera, etcétera. Entonces, cualquier libro de metafísica, hasta el 4 en 1, y hay varios tomos que pueden leer, y si no, también pueden leer el Kybalión, que es donde viene las leyes universales. Esa es la recomendación de hoy. Vamos a subir, al ratito después de este video, vamos a subir la liga
a YouTube, en nuestro canal, para que la gente se meta ahí y vea precisamente el memorándum de Dios, que como dice aquí, okay, es del libro de Ogmandino, y que la gente ahí, uh-huh, le dé una repasada, para que también Lito ahí le dé una repasada y se le salga el chamuco. Ya lo busqué, favor, está en internet, en PDF, está padre ahí, el milagro más grande del mundo, Ogmandino, y está en PDF, vía, okay, digital. Ah, pues va que va. Pues ahí está, chicos. Perfecto. Muy bien, una cosa, gracias. Prohibido vivir, chicos, prohibido dormir con noticias, por favor. ¿Cómo con noticias? Ah, con noticias de... Con el noticiero. Ah, okay. Prohibido. Ahora me duermo con chistes y con... No, con una meditación o con una buena música, una música binaural, una música que tenga mensajes subliminales poderosos, o sea, cosas padres, ¿no? No duerman con las noticias nunca, ¿eh? Bueno. Por favor. Vale. Ahora sí, muy bien. Adiós. Gracias. 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 Nos vemos. Bye, bye. Chao. O sea, ahí está, señoras y señores, Katy Loriano, mi querido Lito, ya tienes más herramientas, mi hermano, para ser feliz. Oye, sí. Ya, la verdad es que está padrísimo que nos den este tipo de consejos, porque mucha gente luego sí, de verdad, estamos como perdidos, estamos en el limbo, entonces necesitamos que alguien nos diga, mira, aquí está esto, ve tras esto, no pasa nada, ¿no? Y mira, y cuando tienes el apoyo de la gente correcta, está padrísimo. No, oye, y todo lo que sea ayudar, señor del arte, pues bienvenido, ¿no? No, claro, haces daño a nadie, no pierdes nada con probar, y pues tienes mucho que ganar, yo creo. Así es. Querido Lito Capotito, vámonos con el último tema de hoy, mi hermano, y tú querías hablar del mango. El mango. Dije, pues, tengo que hablar de algo similar a mí, entonces dije, pues un mango, ¿por qué no? Mango chupado. mango ataulfo, ¿no? Como un petacón, ¿no? No, yo creo, bueno, sí, yo creo que sí, porque sí hay carne. Muy bien, Lito. Hay carne. Muchas variedades, pues, de mango, ¿eh? Mucha gente cree que nada más está el petacón, está el ataulfo y está el manila. Y hay un montón de variedades, y hablo de México. Por supuesto, en todas partes del mundo hay muchas variedades de mango, pero aquí en México hay muchas variedades de mango. Pero cuando te digo muchas, Lito, por lo menos estoy hablando de unas 30, ¿eh? Sí. El Tommy, todos los que conocemos, y bueno... Acá en Central de Abasto, acuérdate que tenemos un amigo que es, aparte, el principal productor de mango ataulfo del mundo. ¿Tú sabías que el mango ataulfo se dio precisamente aquí en México? Son unos injertos que se dieron aquí en México y es una variedad 100% mexicana por aquello del mango manila, que desde mi punto de vista es el más rico, ¿eh? Pero es el más delicado también, fíjate. No se puede exportar, lo han intentado exportar en verde todavía, en avión para que llegue rápido, por ejemplo, a Japón, y no dura, le meten un gas especial, le hacen, y es muy delicado. Cualquier cosita que tú muevas el mango y choca con el mismo mango, con el mismo producto, le empiezan a salir estas manchitas, ya ves, como manchitas negras. Sí. Y ya sabes, cuando empiezan a salir manchas negras, ya la gente dice, no, ya no lo quiero. Entonces, muy delicado, pero riquísimo. Para mí es el favorito, ¿eh? ¿El tuyo cuál es? Mira, a mí la verdad es que la variedad de mangos me encanta. El mango petacón me gusta bastante. Petacón. Partirlo en tres y echarle chilito piquín, ¿no? O el tajín, ¿no? Limoncito, sabe delicioso. El mango manila también me gusta, que esté amarillito y duro. Y el ataulfo también. O sea, es que la verdad todos me gustan, ¿no? Buenos, siempre he probado. Pero hay uno muy bueno que es un chiquitito. No sé cómo se llama. Un manguito así chiquito, pero ese tiene mucho sabor. Muchísimo sabor, o sea, pues está delicioso. Es igual a la variedad del manila, pero chiquillos, ¿no? Babies. Sí, son los babies. Bueno, pues ahí está. Y además podemos encontrar el mango en diversas formas, en diversos colores, va desde el verde, rojo, dorado, amarillo, etcétera. Hay varios mangos. Pero muchos comen el mango, y el otro día yo que estaba saboreando mango dije, oye, mango, ¿y tú qué me brindas a mí si te hago introducir a mi cuerpo, no? No, obviamente el mango no iba a contestar, pero sí me entró la duda y dije, ¿por qué no platicarlo con todos mis amigos de una radio, con mi querido Marito? Porque muchas veces comes algo y no sabes, o sea, sí lo estás comiendo, pero ¿qué nutriente tiene o qué te está brindando a tu cuerpo? Claro. Y por eso tenemos estas propiedades, beneficios, formas de comer el mango. Y mira, gracias a la textura que tiene precisamente el mango, el sabor dulce, que también a veces lo tiene un poco acidito, que la verdad me encanta. Las frutas en todo el mundo pueden ser magníficas y el mango es una de ellas.
Los mangos contienen más de 20 vitaminas y otros tantos minerales. Imagínate nada más. Hay un artículo que fue el que anduve buscando yo y aquí les vamos a contar cuáles son los beneficios de este producto y de esta fruta. Mira, el número uno, previene el asma. O sea, comer mango previene el asma gracias a los betacarotenos presentes en la pulpa del mango. Es más fácil prevenir el desarrollo de enfermedades respiratorias tales como el asma. Uh-huh. Este nutriente también está presente en el brócoli, los albaricoques, que no sé qué sea, la calabaza e incluso el queso, pero recomiendan muchísimo que sea del producto del mango. La verdad es que a mí no es por nada, pero yo no sabía que podía prevenir el asma. ¿Tú sabías eso? No lo había escuchado. Bueno, ahí está un punto a favor. Otro, fíjate que una ayuda contra el cáncer es el mango. Hemos hablado de la guanábana, que también es como ayuda a prevenir el cáncer, te ayuda a las células cancerígenas, pero en este caso el mango también es una ayuda contra el cáncer, ya que gracias a estos mismos betacarotenos uh-huh. presentes en el mango, pues ayuda a nuestro organismo a prevenir ciertas formas de cáncer, especialmente para los hombres el cáncer de próstata. Hay que comer mucho mango porque ayuda especialmente a los hombres en el cáncer de próstata, tal como lo detectaron en un estudio que se llevó a cabo por la Universidad de Harvard. Este antioxidante también ha demostrado tener un efecto protector en la aparición del cáncer de colon. O sea, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Otro punto, mi querido Marito, mejora nuestra salud ocular. O sea, no solamente, muchos nada más sabemos que es la zanahoria, ¿no? Decimos, ah, la zanahoria. Pero no, también el mango. Contiene otro antioxidante presente en el mango que se llama la zeaxantina. Así, zeaxantina. Es capaz de filtrar parte de los rayos de la luz que daña nuestra vista. Entonces, esto nos ayuda para que actúe como un protector en nuestra salud visual y así no nos penetre tanto el tema de los rayos del sol. Así que esto, la verdad, es que está muy bien. Cabe señalar que comer varias piezas de fruta a diario es uno de los factores protectores ante problemas de visión como la degeneración macular que sufren muchas personas a edad avanzada. Bueno, esa es otra. Macular, tal cual. Y también protege tus huesos, así, mira, tal cual. El mango contiene vitamina K, eso no lo sabía. El mango es uno de los mejores alimentos para prevenir el deterioro de la masa ósea por la vitamina K, que nos permite aumentar la cantidad de calcio esencial que nosotros necesitamos para que nuestros huesos estén sanos y fuertes. Otro punto, especialmente indicado para pacientes con diabetes. Muchas veces cuando tienes diabetes te dicen, no coma mango, señor, tiene mucho azúcar. Sí, mucha fructosa, ¿no? Y eso pues se va directo a la sangre. Exactamente. Y mira, aquí lo que menciona es que los pacientes de diabetes tipo 1 se benefician de la gran cantidad de fibra que aporta el mango. Okay. Distintos estudios han evidenciado que la fibra que mantiene precisamente la glucosa a niveles controlables. Además, las personas que padecen diabetes tipo 2 también notan mejoría en su nivel de azúcar en sangre y en los niveles de insulina. O sea, okay, imagínate nada más, ¿eh? Otro punto, previene enfermedades cardíacas. El mango es un alimento muy rico en fibra, en vitaminas y en potasio. Justo estos tres componentes nutritivos son esenciales para ayudar a nuestro organismo a prevenir enfermedades y problemas cardiovasculares. ¿Ok? Y bueno, nos faltan dos, nos vamos rápido. El número 7 es ayuda al estreñimiento. O sea, bueno, contra el estreñimiento, ¿no? Uh-huh. Porque el mango, así como la mayoría de las frutas, pues bueno, es rico en agua y fibra y esto ayuda a que tengamos una mejor digestión. Y por último, hace brillar la piel y el cabello. Las personas especialmente interesadas en mejorar el brillo de la piel y el brillo del cabello, pues también encuentran un gran aliado con esta fruta, ya que el mango contiene mucha vitamina A, un nutriente que regula una producción de sebo, y gracias a este componente, comer mango nos ayudará a mantener la piel y un cabello brillantes y muy saludables.
saludables, además de correctamente hidratados. ¿Cómo lo ves? Esos son 8 puntos que a mí me sorprendieron y que ahora más que nunca me voy a comer un mango de, sabiendo qué es lo que le estoy metiendo, voy a decir mango, gracias y va para adentro. Un buen mango, Petacón. Un buen mango, no, es que están deliciosos. Un pleonasmo, señor Dolar. Un pleonasmo, sí, en ese me vuelvo caníbal, pero no te miento, los mangos estos petacones gorditos, así como entre rojo, amarillo, híjole, los vas pelando así, ya hasta se te escurre la baba, están deliciosos. Sí, son muy ricos, con como dices tú, con chile y limón son muy buenos. Sí, no. Te antojan, no. Y hasta solitos, ¿eh? Y es más, no sé si te has comido la cáscara del mango petacón, no sabe nada mal. Haz de cuenta que yo, por ejemplo, no me la como toda, pero, por ejemplo, parto el mango en tres. Ya sabes que el huesito es el último que te tienes que comer. Bueno, así yo lo tengo. Pero las partes o las otras mitades, ya les aviento piquín o este tajín y le voy mordiendo. Y pues voy mordiendo junto con la cáscara, y no sabe nada mal, ¿eh? La cáscara no sabe nada mal, es agradable. No, es fibra. Digo, no me la como toda, pero sí, es fibra. O sea, sí, claro. Digo, no me la como toda, pero sí, punto que me como la mitad de una mitad. O sea, está bien. Muy bueno, bastante bueno, mi querido. Pues estuvo bien, ¿eh? Este programa el día de hoy estuvo bueno, me gustó. A mí también. Muy informativo, ¿no? Muy informativo. Ya para que el Tomás sepa lo que se mete al cuerpo, no que nada más puras garnachas que son deliciosas, pero también hay que meterle frutita, mi querido Tomás. Mira, hasta me está callando el Tomás. Oye, ya es jueves. ¿Jueves? Ya, jueves. ¿Jueves? ¿Salud? Saludcita. Relax. Dígame. Mañana vamos a tener un buen live para que la gente se vaya preparando. Va a estar, primera vez vamos a tener un piano. Sí. Una cantante extraordinaria, ella es boricua, radicada allá en Estados Unidos. Toca padrísimo el piano, canta padrísimo, así que nuestra primer bohemia de piano. Nuestro primer bohemia con piano, mejor dicho, señor del arte, para que no se lo pierdan mañana viernes, en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México, y nos acompaña de todas partes del mundo, ¿no? Porque ya ves que tenemos, gracias a Dios, Lito, muchos seguidores, mandamos saludos a toda la gente de Centroamérica, tenemos en Sudamérica también muchos seguidores de Colombia, de aladito de Venezuela, brasileños de repente que medio parlan el español también nos escuchan, argentinos, chilenos, ¿qué más? Me falta peruanos, salvadoreños, hondureños, acá en Centroamérica, ¿no? Salvadoreños, todo por supuesto, los hermanos guatemaltecos, venezolanos, ya había dicho venezolanos, pero sí otra vez venezolanos, Lito, y este colombianos, uruguayos, y bueno, toda esa gente bonita, chilenos, toda esa gente bonita, hermanos americanos, sudamericanos, centroamericanos que nos siguen, señor del arte, y por supuesto la gran comunidad de los Estados Unidos que va creciendo enormemente gracias a toda la gente, que por cierto antes de irnos, Lito, ¿viste las fotografías y los videos de cómo está allá en el norte de California? Hay una foto que me llamó mucho la atención en San Francisco, en donde toman el famoso Golden Gate, que se ve padrísimo ahí el Golden Gate, y se ve el mar como de lado, y se ve completamente rojo. La fotografía está impresionante, ¿la viste? Sí, la vi, me la hicieron llegar. Sí. O sea, se ve como de película. O sea, sí, se ve tenebroso, ¿eh? Terrible, terrible. Pero lo terrible, señor del arte, es que todavía no empieza la época de incendios fuertes allá. Recordemos que es octubre, noviembre. Y ya está, pero a todo lo que da en California, entonces está preocupante porque este año está muy fuerte. No, y aparte te voy a decir algo, o sea, finalmente habla de que hay un calentamiento o un sobrecalentamiento, ¿no? Sí, pero bueno, recordemos que tiene mucho que ver primero con los calores que están haciendo. El fin de semana este que acaba de pasar, en algunos lugares llegaron a 43 grados en California. Entonces está bastante, bastante fuerte el solecito. Pero también recordemos que muchos incendios son
generados por el humano, mi querido Lito. Entonces, pues bueno, esperamos que en esta ocasión les vaya bien allá a los hermanos californianos. Porque, te digo, todavía no inicia bien la temporada de incendios y ya se rebasó el número de hectáreas comparado con el año pasado, con el 2019. Y eso que estamos en pandemia y eso que estamos todavía en cuarentena, imagínate. No, bueno. ¿Qué más 2020? ¿Qué más? ¿Qué más nos vas a traer, no? O sea, este 2020 sí nos ha dejado un año muy desastroso, un año de muchas cosas que no creíamos que fuéramos a vivir. Este año 2020 somos parte de la historia de la vida de la Tierra, mi tío Marito, ¿no? Somos parte de la historia, señor del arte, sí. Así es. Algún día a lo mejor van a decir, ay, esos pinches humanos locos, neandertales, ¿no? Casi neandertales que trajeron tanta calamidad, perdón, y vamos a ser parte de eso, señor del arte. Vamos a ser de los neandertales, ¿no? ¿Para qué no? Pero bueno, mire, yo por eso el cabello ya me lo estoy dejando igual como neandertal, ya para cuando me vean, pues ya por lo menos esté greñudo, ¿no? ¿Por qué no? Pero, la verdad, yo creo que lo más apto para cada uno de nosotros es cuidar de nosotros y así cuidamos de todos. Ya, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y ya con eso, un granito de arena que pongamos, eso va a ayudar bastante. Pero, mi querido Marito, se nos acabó el tiempo y esperemos que allá en San Francisco se arreglen o, bueno, se puedan solucionar ese problema, ¿no? Que sí está afectando bastante. Sí vi la foto y sí te impresiona. Se volvió trending topic ayer en las redes sociales. Pero bueno, ¡nos vamos! Ojalá que no pase mayores. Mi querido, vámonos, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Gracias, Manito. Gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Gracias, Tomás. Adiós. Hasta mañana.